convoco a la prensa con el objetivo de informar sobre un importante evento que tendrá lugar este 26 de febrero. Para nadie es ajeno la fuerza que tienen las ciudadanas, los ciudadanos, cuando se organizan y trabajan en favor del bien público, del bien de sus comunidades, del bien de sus municipios, de sus estados y de su país. Con este motivo en mente y sabiendo la enorme deuda que tenemos en México con el desarrollo de organizaciones ciudadanas, es que estamos invitando a este foro. El 9 de febrero de este año se cumplieron 10 años de la promulgación de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Con este motivo y con el objetivo de hacer un debate amplio, abierto, invitando a organizaciones de la sociedad civil, invitando a legisladoras, a legisladores, a ciudadanos comprometidos y a funcionarios públicos, desde luego, que estarán invitados, es que estamos organizando, junto con 200 organizaciones de la sociedad civil mismas, que están aquí muy bien representadas, y me permito presentar a la doctora Artemisa Montes y a la doctora Natalí Rosales, de Observatorio Mexicano de la Crisis, y al secretario ejecutivo de Mecanismo de Colaboración, el ingeniero Mateo Lejarza. A este foro de análisis, es foro taller de análisis, precisamente a 10 años de la promulgación de la Ley de Fomento a las Actividades de la Sociedad Civil, con el objetivo de ver qué retos tenemos los gobiernos, tanto ejecutivos como desde el aspecto legislativos, y modificar y trabajar en esta ley para mejorar el marco legal que realmente promueva la participación ciudadana en México. Digo que hay una grande deuda porque es importante mencionar que en México hay tan solo 16,000 organizaciones legalmente registradas y conformadas para 120 millones de mexicanos que somos, en comparación con Argentina, país similar, en donde hay 100,000 organizaciones de la sociedad civil, pero para 30 millones de argentinos. Hay una deuda ciudadana en ambos lados. Por un lado, necesitamos mayor participación de ciudadanos organizados, y por el otro lado, necesitamos marcos legales y gobiernos que promuevan realmente esta interlocución y esta participación de ciudadanos y ciudadanas comprometidas. Es por eso que queremos, a través de este foro, hacer la invitación a todos los miembros de organizaciones, a todos los ciudadanos, a empresarios y a todos los sectores de nuestra sociedad a que participen en este foro. Es un honor para mí ceder la palabra a la doctora Artemisa Montes, de Observatorio Mexicano de la Crisis. Gracias. Muchas gracias, senadora Torres. Agradecemos estar en este foro que es tan importante, y agradecemos a los medios que nos estén acompañando, porque realmente consideramos que la iniciativa que estamos emprendiendo en este momento es muy importante para poner sobre la mesa el tema de la situación de la sociedad civil organizada en México. Por lo regular escuchamos que participa la sociedad civil, que se le invita a participar en distintos aspectos o en la solución de diferentes cuestiones, tanto de seguridad o alimentarias, o según los temas que estén en ese momento sobre la mesa. Pero muy pocas veces estamos hablando de que se convoca a la sociedad civil a mejorar las formas de
organizarse y sobre todo el marco en el que pueden realizar las actividades que son de su interés. Mucho se habla y en la ley de fomento así se señala de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y poco de la importancia de promover esta misma organización desde la sociedad. ¿Cómo podemos tener una sociedad que sea cada vez más participativa, que se involucre más en la problemática de nuestro país? Realmente tenemos 10 años con una ley de fomento que ha representado muy pocos avances. Fue una ley que costó mucho trabajo, una ley que prácticamente se llevó 20 años para ser aceptada y plasmada en el papel, y sin embargo no ha dado los frutos que nos gustaría ver en la sociedad civil. La sociedad civil y los ciudadanos sufren mucho para realizar aquellas actividades que consideran que son necesarias en sus comunidades. A eso le tenemos que sumar que México ha cambiado mucho en estos 10 años, que los problemas que enfrentamos ya no se parecen a los que teníamos hace 10 años y que no hemos resuelto aquellos que teníamos en ese entonces. Por eso queremos tomar esta invitación de la senadora y de todas las organizaciones que hemos pensado que este es un tema que hay que poner sobre la mesa, y queremos invitar también a que los medios se involucren más en algo que creemos que puede resolver en gran medida los problemas de cohesión social y de desarrollo no solo social sino también económico de nuestro país, desde la sociedad civil y las alternativas que se están generando. Entonces agradecemos su presencia, nos gustaría tenerlos también el 26 y que sean el eco de algo que consideramos que puede ser el inicio de un movimiento muy importante en nuestro país. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues queda la invitación hecha el 26 de febrero. Ah, sí. No. 26 de febrero a las 8 de la mañana en el antiguo recinto del Senado. Están todas y todos invitados. Muchas gracias. Gracias.